En este programa número 1059 de Simplemente Corrientes, Goyo Prieto se refirió a la actuación de la comparsa Sapucay. Sapucay, la última ganadora del carnaval de los carnavales, la que quiere revalidar el título, y tiene con qué. Tiene con qué porque Sapucay nos enamora nuevamente a todos los simpatizantes y a quienes no también. Presenta un tema muy caro al sentimiento de los correntinos, el Santo Cambá, tomado desde una arista muy universal, porque comienza en Jerusalén con el Rey Mago Negro. Comienza a temblar, el gallo llegó, llegó Sapucay. Una noche de enero se afinan los cueros, ya están por sonar al ritmo del campo. La magia del Sapucay transmite a través del tiempo todo lo que tiene que ver con esta mitología, ideología, leyenda, tradición que es la del Santo Cambá. Llega a las orillas del Paraná y nos vuelve a enamorar a todos. La comparsa presenta este año los diseños de Horacio Gómez. Creo que es el punto más alto de la comparsa cuando uno ve por primera vez el impacto de su colorido, el impacto de la presentación y el gran acting o el gran protagonismo que tiene la coreografía de Sapucay, los bailes de Sapucay, tanto en el corso como en el show. Una historia muy sentida por los correntinos, con mucha magia, con colorido, con unos trajes espectaculares y una escuela de samba que realmente este año es la protagonista de la avenida. Un nuevo director de escuela de samba, una magia impresionante para transmitir cada uno de los instrumentos, cómo suenan, cómo se escuchan y el gran trabajo de los chicos de la escuela de samba que trabajan durante todo el año para respetar, para conseguir esto que tanto anhelan, revalidar nuevamente el título de la poderosa campeona en este carnaval. Estamos cerca del escrutinio, estamos cerca de escuchar el veredicto, pero nos va a quedar permanentemente este recuerdo de un Sapucay alegre, como fue el circo, un Sapucay con coreografía, con música, que contagia con un ritmo en todo el trayecto de la avenida y del corso, con mucha alegría, y sobre todo ese recuerdo inolvidable que nos dejan los integrantes de la comparsa, que son los verdaderos artistas y artífices de esta fiesta.